vieja. Hola, muy buenas. Ayer la diputada de Izquierda Plural en el Congreso, Laia Ortiz, pidió al gobierno que intercediera para que no les cortaran la luz a aquellas familias que no tienen dinero ni siquiera para pagar el recibo y que se quedan sin calefacción en este duro periodo invernal. El gobierno se negó, dijo que no. Además, esto parece además como para más coña cuando se prepara la subida de la tarifa eléctrica para dentro de unos días. Y digo yo, con los seguidores que dicen que son los miembros del gobierno, o la gran mayoría de ellos, del Niño Jesús y de sus enseñanzas, ahora en este periodo invernal, en este periodo navideño, ¿no se les ablanda un poquito el corazón? Pues nada, ni de coña. Además, han aducido los miembros del gobierno que no aceptaron esta propuesta porque están preparando unas medidas de inclusión social que van encaminadas a paliar esos daños sociales. Bueno, pues parece ser que estas medidas, este plan de inclusión social del que habla el gobierno, no aporta prácticamente nada nuevo, porque las medidas de las que hablan ya están prácticamente en funcionamiento, ya existen, y fíjese usted a lo que nos han llevado. No han solucionado prácticamente nada. El día 13 pasado, la ministra Mato también dijo, hablando sobre este tema, que para llevar a cabo estas medidas quiere contar con el llamado tercer sector, es decir, con las ONGs, pero omitió decir la ministra que también a las ONGs se les han cortado y mucho las subvenciones para poder llegar allá donde el gobierno no llega o donde no quiere llegar. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Esto es tremendo. Toda la oposición estaba de acuerdo, toda la oposición apoyó a la diputada de Izquierda Plural, excepto, como ya hemos dicho, el gobierno. Y yo creo que en esta ocasión solamente cabe una interpretación para esa postura: es la maldad. En otras cosas puede haber un espacio para la discusión, pero yo creo que en este caso no. Si alguien actúa así, es por maldad. Vamos a escuchar ahora el testimonio de un vecino, de un ministro, de un miembro del gobierno que quiere permanecer en el economato, no el ministro, sino el vecino, y que quiere decir algo. Hola, muy buenas. ¿Cuál es su testimonio? ¿Qué nos quiere usted contar? Yo lo que quiero decir es que soy vecino de un ministro y que el año pasado en su casa pasaron frío y nadie salió a pedir por él. Y su familia también. Y por ninguno de nosotros nadie pidió nada. Ya. ¿Y qué fue lo que sucedió? Y además le digo una cosa, yo esto lo sé porque en mi casa sufrimos lo mismo, o sea que no hablo de oídas. Resulta que se estropeó la caldera de la calefacción central del edificio y estuvimos desde las 12 de la mañana hasta por lo menos las 6 de la tarde sin calefacción ni agua caliente. Y era pleno enero, señor. Fue horrible. A mamá casi le da algo, de verdad. Se pasó casi todo el día de compras. Con tal de no estar en casa congelada, se fue de compras. Fue terrible. Y nadie pidió por nosotros, que parece que en este país solo sufren algunos. Bueno, pues gracias a Dios ya parece que aquello solo es un recuerdo. Lo sentimos muchísimo. Y yo ya, para despedirme, solamente me queda decir adiós. Pero antes quisiera pedir algo a modo de petición. Si alguien se encuentra a este imbécil por la calle, por favor, que de mi parte le dé un capón.